Guys, how are you? Okay, today we are going to check another topic for our assessment. Okay, then please pay attention. What do you think happened here? Okay, this is they are opposite. Okay, then delayed, on time. On time is when you are punctual in your responsibilities, in your job, okay? And delayed is when you arrive late. Okay, then we are going to check something else. Oh, my friend is sleeping. Why was it delight? Why was it delight? Okay, because of the snow, because of the fog, okay, can you see it, okay, because of the storm, right, it's my ferry, okay. And because of the ice, all right? What do you think? Why was it delayed? Why was you delayed? Ale? Why was Isabella delayed? Why was Poncho delayed? Okay? Why was Matias delayed? Because of the snow, because of the ice, because of the storm, or because of fog. Okay? Then we are going to continue. Oh, what do you think if you see that character? What do you think? He is on time? Or he is delight. I think he is delight. Okay? Then, when we want to talk about a dial, about time, always we need greeting, saludos. Chicos, siempre que vamos a entablar un diálogo, no nada más en este, sino en todos los diálogos, cuando nos encontramos a alguien, lo primero son los saludos, ¿están de acuerdo? Greeting, saludos. In this case, if you aren't on time, en este caso, si tú no estás en tiempo, pues tienes que ofrecer una disculpa, ¿estás de acuerdo? Apologize, disculpa. And after that, someone else is going to ask you, okay? Y alguien más o esa persona con la que estás entablando te va a hacer una pregunta. Fíjense, aquí nos dimos los saludos. Aquí ofrezco mi disculpa. I'm sorry, I'm late. ¿Y qué creen por consecuencia lógica que me va a decir mi receptor? ¿Qué pasó, no? Oye, ¿qué te pasó o qué pasó? ¿Están de acuerdo? A lo cual yo tendré que dar una razón. My plane was delayed. My train was delayed. My car was delayed. Maybe my car, it wasn't delayed. It was broken, okay?
Pero aquí tengo que ofrecer una razón del porqué de la situación. ¿Qué origina esa razón? ¿Qué origina la razón de que este amigo haya llegado tarde? Es como la diapositiva anterior, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a terminar de ver esta y ahorita regresamos a la anterior. Y ante eso, me voy a enfrentar nuevamente a un cuestionamiento de mi receptor. Yo voy a decir, ah, es que el avión estuvo retrasado, ¿no? O el tren estuvo retrasado, o el ferry estuvo retrasado. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué me va a decir mi receptor? ¿Por qué? ¿Sale? Y yo voy a ofrecer una razón del por qué. Aquí, chicos, siempre. Ok, perdón. Bueno, aquí como les estaba diciendo, chicos, aquí me voy a enfrentar nuevamente a una pregunta. ¿Por qué de esta razón? Y yo tendré que dar una razón de este por qué. Ok, a este qué, a este por qué y a este por qué corresponde lo siguiente. Because, why, and what, okay? What, why, and because. Chicos, lo que quiero decir es que este why regularmente siempre se va a acompañar de un because. Este why is the question and this because is the reason, okay? Ok, then, what we are going to do next? Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación, chicos? Bueno, a continuación tenemos una serie de enunciados, ¿ok? Estos enunciados forman un diálogo. De acuerdo a esta explicación, yo voy a acomodar mis diálogos. ¿Están de acuerdo? Aquí, because of the, acuérdense en qué página vimos el because of the. Y aquí estoy, voy a decir quién se retrasó. Como en este caso. Vean. Because of snow. Who was delayed? The train. Why? Because of the snow. And in this case, the plane and because of ice. In this case, it's a car, okay? And because of. And because of storm and ferry. Then, what you are going to do, guys? Van a armar cuatro diferentes diálogos con la estructura de los diálogos. ¿Están de acuerdo? Esta estructura es la que vamos a utilizar para los cuatro diálogos diferentes, ¿ok? Aquí está la razón del por qué llegué tarde y esto es que llegó tarde, ¿ok? Abusados, chicos, este es un diálogo que tenemos que hacer en el examen. Así es que échenle muchas ganas, ¿sale? Nos vemos la próxima vez. Los quiero mucho. Cuídense. Bye, bye. Nos falta solo un video más y ese video va a ser de adverbios de tiempo. ¿Se acuerdan de nuestros adverbios de tiempo? Bueno, eso espero. Nos vemos más tarde.